más personajes y está, o sea, ese juego es hermoso. Ah, pero no, como la morenaza, loco. La morenaza La hermosa. morena. Ah, oh, Dios mío. Ramleti. Ay, Y la Ramleti. sonrisita de malparida. Ah, oh, sí, es hermosa esa perra. Es genial. Listo. Entonces ya tienes todo listo. Ya. Ya Listo. estamos, cuando tú me digas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes que nos están a esta hora escuchando. Bienvenidos a otro nuevo Cloudcast, que en esta ocasión quisimos bautizarlo como el Switchcast, porque vamos a hablar, Switchcast. ah, sí, vamos a hablar de un tema que recientemente tuvimos y prácticamente todo el internet se hizo eco de ello y todavía estamos con con las secuelas de ese eco. Y fue la presentación de la nueva consola de Nintendo, que ya finalmente pudimos tener más datos sobre ella, sí, porque es que desde... La famosa NX, ¿no? Sí, la famosa NX que ya en octubre supimos cómo se llamaba, pero nos dieron básicamente un tráiler de 2 minutos y dos o tres cositas así como que para ya amenizar. Pero no habíamos tenido los datos jugosos de verdad de los juegos, fecha de lanzamiento, precio de la consola, accesorios y cómo funcionaba realmente esa cosa que finalmente parece si sí funciona y funciona muy bien. La consola Nintendo Switch. Antes de comenzar el Cloudcast, pues tenemos la presencia, como ya es costumbre, de nuestro invitado especial, Noel, en 3, 2, 1. Hola, muy buenas a todos. Otra vez es un gusto tenerlos por acá. Y esta vez vamos a hablar de la nueva consola de Nintendo, la Nintendo Switch. Entonces, pues, para los que no saben, esta es la nueva consola de Nintendo después de la fracasada Wii U, Ay, lastimosamente. pobrecita. Lo bueno es que va a bajar de precio. Sí. Entonces. Quiero que salga la Switch para que baje el precio de la Wii U para comprarme la Wii. Para comprarme la NES Classic Mini. Y ya. Ay, Dios. Bueno, y la idea pues acá es como más o menos como hacer como un resumen de todo lo de la presentación, Sí. que ustedes también sepan pues cuánto va a costar, qué va a traer y qué juegos va a traer. Y bueno, vamos a hablar de todo esto en el transcurso del programa, ¿no? Exactamente. Cabe destacar que los datos que vamos a dar son los datos que han sido verificados por Nintendo que se pudieron ver en la conferencia. No vamos a tocar temas como tanto de rumores y esas cosas porque ustedes saben que al igual que con muchas páginas de prensa hicieron eco de rumores estúpidos de la consola y al final no aceptaron ni uno. Entonces, para no ser ridículo, vamos a tocar temas que sí hayan sido, se puede decir que ya confirmados por Nintendo, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué tenemos de menú? Vamos a comenzar. ¿Qué tenemos de menú? ¿Tú qué tienes organizado por ahí? Bueno, vamos a empezar como que tenemos del precio, qué es lo que contiene los bundles o lo que va, o sea, como tal la consola El pack. y el pack El y cuándo sale pack. el pack, cuándo sale el pack y con qué juego sale y vamos a hablar de los juegos con los que sale la consola, qué nos pareció y los futuros juegos que van a aparecer. Entonces, bueno, sabemos que el precio es de cuánto, Clau. Bueno, el precio de la consola. Nintendo comenzó la conferencia, digamos que atacando a lo principal que quería saber la gente. Primero era fecha de salida y precio. ¿Sí? Total. Eso fue con lo que empezó Nintendo la conferencia. Y me pareció bien porque de hecho, para no esperar hasta el final para dar un precio, ¿no? Se mostraron al principio. Entonces, el precio de la consola va a ser $300. $299,99. ¿No? Ese es el precio de la consola en dólares en Estados Unidos. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Y es que la consola en España, en tierras europeas, en todo lo que es la parte de monedas de euro, no va a costar $300, sino que, por ejemplo, en España, debido a los impuestos y demás, la consola se puede montar en 330 euros. ¿Sí? Coño. Que uno puede decir, bueno, son 30 euros, pero recuerda que estamos hablando de euros. La transformación de euros a dólares no sale más de $350, ¿sí? En España, solo por los impuestos. Entonces ese es el precio que se baraja en España, 330 euros por el momento. Pero aún no hay un precio fijo estipulado para lo que es el área de euros, aún no. Pero se estima que rondee, por lo que Nintendo dijo sobre ese precio. Se le dará una cierta libertad de comercio
en Europa, cosa que en Estados Unidos no pasa y que en otras ocasiones no había pasado. Por ejemplo, si una consola sale en, como salió con PlayStation, sale en $299 en Estados Unidos, en Europa salía en 299 euros. ¿Sí? Que si bien al cambio era más dólares, pero se barajaba el mismo número al menos. Entonces eso fue una, de cierto modo, algo que la gente criticó un Como que poco. no. Igual es que, pues bueno, el precio, a mucha gente le gustó el precio, era como que el que esperaban. Igual es que también tenemos que hablar sobre el mando, o El mando, sea, sí. el Antes precio. antes de tocar el tema de los accesorios, la consola, la fecha de salida que también se dijo al principio de la conferencia es el día 3 de marzo. Es decir, en un mes y un poquito ya tenemos la consola en nuestras tiendas. Y como ya te estaba comentando hace un rato, estamos hablando de precio para regiones grandes, Estados Unidos, Europa. Para Latinoamérica no vamos a tocar ese tema porque básicamente aquí te la venden al precio que les dé la gana. Sí, Sí, por ejemplo, aquí en Ecuador dudo que la consola baje de 400, $500. Dudo que baje de eso. Pero bueno, acá en por ahí Latinoamérica unos, te la venden a, no sé, en Colombia debe estar montado, no sé, en millones, millones, millones. millón 500, Ajá. ponle. Entonces, más bien jueguen con su 64 y espérense por ahí unos 2, 3 añitos. Bueno, no para tanto, pero puede ser que para Navidad tengan un buen bundle, ¿no? Pues Sí. mijo, o sea, es como la Wii U. La Wii U, a mí me gusta, pero, o sea, ¿cuántos años han pasado del lanzamiento de la Wii U? Por ahí, ¿qué? ¿3? ¿4? Unos cuatro, sí. Entonces, imagínate, y ahora sacan esta, y yo tengo una duda, y me gusta, ojalá después la respondan, y es ver si los juegos de la Wii U los pasarían a la Switch, por lo que ahorita no van a ser CD, Ahora, sino, cartuchos. cartuchitos. Ahora vamos para allá, ahora vamos para allá. Vamos para allá a tocar todos esos temas. Otro aspecto importante que dijo Nintendo también, casi casi que al inicio de su conferencia, era la cuestión del online que estábamos conversando. Vamos a dar nuestra opinión sobre este tema más adelante en el Cloudcast, pero por el momento vamos a decir lo que dijo Nintendo. El online de Nintendo Switch va a ser gratis hasta invierno de este año, es decir, hasta finales del presente 2017. Luego que pase esta etapa, el online va a pasar a ser de pago, como los servicios de la competencia, llámese Xbox Live o llámese PlayStation Plus. Plus. Igual es que también teniendo en cuenta de que de lo de la NES, que van a vender unos jueguitos cada mes, como un plus, como el plus como venden, que regalan unos jueguitos, ellos van a hacer eso, pero lo malo es que te regalan uno y pasa el mes y ya te lo cobran. Entonces, pues no sé Exactamente. cómo. B básicamente, imagínate como las suscripciones de PlayStation Plus y Xbox Live, que todos los meses te regalan juegos. La diferencia es que Nintendo te va a regalar juegos de hace 20 años y más. Y lamentablemente esos juegos los vas a tener un mes para jugarlos gratuitamente y después de ese mes ya no los vas a tener. Es decir, va a ser como una especie de alquiler mensual de juegos, pero no van a ser tuyos a la final, ¿no? Entonces, eso es algo que a la gente, pensando porque no son juegos nuevos, no son juegos de Wii, no son juegos de Nintendo 3DS, no son juegos porteados, no son juegos de NES y de Super Nintendo, juegos de hace 20, 25 años. Entonces, coño, coño, incentiven a la gente. Pero bueno, eso es otro tema, eso ya es opinión, eso es opinión. Opinión, Pero básicamente, señores, lo que se ha estipulado es eso, van a regalar juegos de NES y de Super NES mensualmente, pero no va a ser un regalo que te vas a tener de por vida. Lo vas a tener solamente un mes y después pues ya no vas a poderlo jugar o vas a tener que pagar por ello si quieres jugarlos. ¿Tiempo suficiente para ganarte un juego en un mes? Sí, te lo ganas y sobre todo uno de NES o Super Nintendo. Suficiente tiempo. Pero bueno, hay gente que no le gustó este hecho. Ya después comentaremos más al respecto. bueno, entonces ya sabemos que va a costar en Estados Unidos 2,99. Hay personas que de pronto no les gustó el control chiquito. Hay un control que se llama el control Pro. Todo es pro. Todo es Pro. Y ese Ajá. cuesta $70, lo cual es. 70, claro, 70, 80 por ahí. Ajá. Lo cual es puta, o sea, un costo ni el hijo de puta. Sí, es duro. El costo de los accesorios de la Nintendo Switch, si los quieres comprar por separado, sale bastante, bastante caro. Antes de seguir con los accesorios, hay un punto que se nos había pasado, y esto quizás le interese a muchas personas, y es que la consola no va a tener bloqueo de región. Ah, sí. Esto es un punto bastante, bastante, digamos, nuevo en Nintendo,
porque casi todas las consolas, creo que no, todas las consolas de Nintendo Todas. tienen bloqueo de región. Esto significa, para los que no conocen del tema, que si tú compras una consola de Nintendo en Europa, pero hay un juego que salió en Japón y tú quieres jugarlo, y tú te mandas a pedir el juego de importación, te lo trae, te lo compras por Amazon, por eBay, te lo traen, te llega a tu casa, lo pones en la consola y no te sirve, porque no es tu región. Tienes que comprarte una consola de Japón para correr los juegos que sean de Japón. Una consola europea para correr los juegos que sean lanzados en territorio europeo. Y una consola americana para los juegos que son lanzados en América. Es decir, que tienen idioma inglés. Entonces, este bloqueo de región era de cierto modo algo que limitaba bastante a Nintendo. Y gracias que en esta Nintendo Switch ya no va a tener. Es decir, tú tienes tu consola de Nintendo Switch de la región que quieras, donde sea que te la compres. Y si hay un juego en Japón que te interesa, te lo puedes mandar a traer, lo pones en tu cartucho, en tu consola, y esa cosa Y pum. funciona. Y listo, a jugar. Me parece buenísimo, ¿no? Porque igual es que muchas veces, digamos, en 3DS se vio eso, muchos juegos de Japón salen y hay mucha gente le interesa en Occidente, pero no se pueden. Obviamente lo que pasa al tener lo de la región bloqueada es que genera, digamos, pienso yo, genera más un incentivo de hackear la consola para que sea de región libre, digámoslo De así. región libre, exactamente. Como ya les comentamos también, la consola va a utilizar cartuchos, es decir, los juegos de Nintendo Switch vienen en cartuchos, no van a ser en discos como la Nintendo Wii. Y va a venir el bundle que viene al principio, que por el momento se anunciaron dos, es decir, el pack que trae, las dos variantes del pack, va a traer los mismos componentes por el mismo precio. Lo único que va a variar va a ser el color de los controles laterales que ustedes están viendo ahora en las imágenes, de los Joy-Cons. Va a traer uno en negro o en plomo o en oscuro, y el otro lo va a traer en uno rojo y uno azul. Esa es la única diferencia que trae. El resto, los packs son iguales por dentro. Traen lo mismo, los mismos componentes. Ahora sí, pasando a lo que estábamos hablando de los periféricos, pues tienes algunos precios de cuánto cuestan los periféricos. Sí, claro. A ver. Entonces, volviendo al tema, el control Pro cuesta $70. Ajá. El que vienen los dos controlcitos chiquitos, ya los Joy-Con, los famosos Joy-Con, que ya se le dice así, $80. O sea, Ajá. los Los dos. dos. Teniendo en cuenta, para los que no sepan, forman un control, o sea, el control en sí es la plataformita esa grande. Y en medio va, obviamente, que es la pantalla de 5 pulgadas, creo que es. Y ahí van los controlcitos, pero esos son dos controles para jugadores. Y control individual cuesta $50. O Joy-Con. sea, ajá, un Joy-Con cuesta $50. Y así como para que tengan en cuenta así rápido, como el coso para cargar los Joy-Con cuesta $30. O sea, mejor dicho, es un billete grande. Es un billete Siento. grande, sí, es un billete grande. Los que ya, si están escuchando hasta ahora, imagino que tienen una ligera idea de lo que estamos hablando de los Joy-Con y todo eso, pero si no, le vamos a hacer un resumen rápido. La consola de Nintendo Switch, básicamente lo que ya se anunció en octubre y se confirma ahora, es que es un híbrido entre consola portátil y consola de sobremesa. Significa que tú puedes agarrar la consola, sacarla de su base, llevártela y jugar con ella en donde tú quieras en modo portátil. Y luego llegas a tu casa, la conectas de nuevo en su base y ya puedes jugar como una consola de sobremesa de toda la vida, ¿sí? Las partes laterales de la consola que ustedes están viendo ahora en la pantalla se llaman Joy-Con, son los controlcitos pequeños. Estos controles sirven, además de para manejar la consola portátil como una consola con dos analógicos y todo eso, uno puede sacarlos y cuando los sacas se convierten en dos mandos. Para que Muy juegues bacán. tú y un amigo. O para que juegues tú con los dos, no importa. Puedes jugarla en modo como si fuese tableta. Pero básicamente esos manditos, tú los puedes darle uno a tu amigo, uno tú y jugar en la misma consola a pantalla partida. Lo cual es, para mí, maravilloso porque ya estoy cansado de tanto en línea. Quiero coger a Noel así del lado mío y darle una pateada de culo en Mario Kart así. O sea, es genial. Eso me parece maravilloso. Lo malo de todo esto es que al ser tantas piezas desmontables, si se te daña una o si quieres comprar un repuesto, te va a costar caro, porque es lo que estábamos hablando. Cada controlcito de eso que uno saca y le das a tu amigo, si se te daña o lo que sea, te cuesta $50. ¿Eh? Entonces, cuando te pones a sumar, si se te daña alguna pieza o lo que sea, ya no van a ser $300 que te cuesta la consola, va a ser más. Entonces, es lo que la gente está un poco como que quejándose. Además de eso, estos dos controles para jugar, tú los enmarcas en una base. Y esa base se hace como si fuese un control para tus manos normalmente.
de los clásicos. Pero hay un control adicional, que es el que había comentado Noel, que es el Pro. El control Pro, que es un control muy parecido a una 360, a una Play 4. Es un control, no, perdón, una Xbox One, una Play 4. Es un control así con todos los botones, que no se desmonta, es un control de una sola pieza. Ese control es lo que él estaba comentando que cuesta $70. Si uno se pone a comparar cuánto cuesta un DualShock 4 o cuánto cuesta un mando de Xbox One, la diferencia es bastante grande. Entonces es lo que la gente está, de cierto modo, quejándose. Porque en el pack que viene, que ya quedamos que la única diferencia era el color de los Joy-Cons, de los dos controlcitos que se sacan, no viene un control Pro. Viene hasta un cable HDMI, pero no viene un control Pro. Ahora vamos a hablar de eso también. Entonces es de cierto modo, como que la gente se ha sentido un poco decepcionada de que no incluyera un control Pro dentro del pack, que hubiese sido lo ideal, diría. O al menos un juego, ¿no? Pero bueno, vamos para allá. Ahora sí, Bueno, tú tienes qué es lo que trae el pack. el pack. El pack. El... Bueno, el pack trae los dos controles, el controlcito ese como, o sea, donde se colo donde tú dijiste que se colocaban los Joy-Con, Sí, el grip. la consola, el cable de poder de la consola, el cual también sirve para cargar la pantallita. Recordando también que la pantalla dura un juego como Legend of Zelda como 3 horas, si mal no estoy. Sí, eso es duración de batería, ajá. Aparte de eso, el HMI y nada más. La verdad, no trae nada más. No, sí, mira, a ver. Hacemos un recuento. Trae la consola de Nintendo Switch, es decir, Ajá. la pantalla portátil que digamos que es la consola en sí, ¿eh? Trae los dos Joy-Cons que habíamos quedado. Trae el Sí. dock donde se conecta, es decir, la base donde se conecta la consola para que tú puedas jugar en un televisor. Trae como el esqueleto del mando para que tú conectes los dos Joy-Cons, ¿no es cierto? Trae el cable de poder que, como tú dijiste, sirve para cargar tanto para conectar la base y para cargar la consola en modo portátil. Este cable de poder cabe destacar que tiene un USB tipo C, por lo cual la carga de la consola debería ser mucho más rápida de lo normal. Digo debería porque, por ejemplo, mi celular tiene USB tipo C. Este USB tipo C es un formato nuevo de USB que está poniéndose de moda, que supuestamente la entrada es diferente, tiene otra cantidad de pines diferentes y te permite que se transfiera energía y datos mucho más rápido que un USB común 2.0 o 3.0. Entonces este USB nuevo tipo C va a tenerlo en la entrada de la consola. Trae además un cable HDMI, que se agradece que lo incluyan porque, bueno, a pesar de que no es tan caro, pero bueno, te viene con la consola un cable oficial. Y te trae además unos sujetadores para los Ah, sí. Joy-Cons, que son estas manitas que se cuelgan en las manos como tenía la PC Move. Te lo pones en las manos para cuando estés jugando no se te caiga el control, no te salga volando y se te haga mierda. Bueno, trae también eso. Es una correíta que se pone en el brazo. Y ahí sí, básicamente, es lo que trae la cajita. No trae juegos. No trae control Pro, como habíamos dicho. Y los únicos dos packs que ya hablamos que se habían confirmado traía solamente diferente los colores de los Joy-Cons. Más nada. Sí, bueno, aparte de eso también quería hablar de algo muy importante y que me gustaría también ponerlo en la mesa, y es que la Nintendo viene con un espacio interno de 32 gigas. Características Y técnicas. pues pienso yo, hoy en día los juegos se están pesando mucho más de lo que pensaban antes. Y pues marica, no va a alcanzar ni mierda, la verdad. O Fíjate en lo sea. siguiente, algo que va bastante de la opinión. Jugar en Nintendo no es igual que jugar en Play ni jugar en Xbox. Los juegos de Nintendo, cuando llegue, tú no tienes que instalarlos. Es decir, tú te compras No. un cartucho, tiene su pro y su contra. Te explico. Lo bueno que tiene es que cuando tú compras un cartucho de Nintendo y lo vas a jugar en tu consola, solamente ya lo conectas, lo pones y ya. No hay que instalar nada porque todo está dentro del cartucho. Por lo tanto, mirándolo de ese punto de vista, 32 GB es más que suficiente. Porque si le llegan a poner una memoria demasiado grande, se haría más caro el precio de la consola. Entonces yo pienso que si tú compras juegos, que ya compras tu cartucho, tu juego físico, y te viene y tú te lo conectas a la consola, solo te pones a jugar y básicamente lo único que guardas en la memoria de la Nintendo Switch son los saves y alguno que otro dato temporal. Además, esta capacidad de 32 GB es fácilmente ampliable con memorias de micro SD. Estas memorias micro SD, por ejemplo, las memorias de 64 GB, de 128 GB, te las puedes encontrar en Amazon por 20 y $40 respectivamente. Por lo tanto, si tú quieres aumentarte tu memoria a una de 128 GB, más los 32 que te trae la consola, puedes hacerlo después, ¿no?
Pero yo considero que el problema radica cuando tú compras juegos digitales. Porque solamente el Zelda se confirmó que va a pesar como 13 gigas. 13.4 gigas. Entonces el problema viene si tú eres una persona que se decanta por los juegos digitales, por comprarlos en la tienda y descargártelo. Ahí sí te va a resultar muy poco espacio los 32 gigas. Pero si eres una persona que compra los juegos en físico, yo creo que con 32 gigas ni te lo vas a sentir. Honestamente. Por eso tiene su parte positiva y su parte negativa. Depende del tipo de usuario que tú seas. Yo entiendo esto de cierto modo, pero como te digo, pienso que si le hubiesen puesto más memoria a la consola, se hubiese hecho más caro el precio. Una memoria como un Play 4, como una Xbox One. Pero hay que entender que los juegos de Nintendo se juegan diferente a los de Sony o a los de Xbox. Bueno, sí, igual pues hay que entender que ahorita el mercado se está volviendo un poco más digital, o sea, las compras digitales se están incrementando, pero pues sí, eso es como se especula, ¿no? Porque pues la verdad, digámoslo así, la reseña o lo que podemos opinar verdaderamente ya sería más una Switch En las manos, claro. en las manos, claro está, pero igual pues bastante interesante, pero pues lo que dices es muy cierto, o sea, Depende esperemos depende del que... tipo de usuario que tú seas, más que nada. Igual es que, mira, hay algo que me gusta mucho de Nintendo y espero y sé que ellos lo van a respetar y es que, marica, Microsoft y Sony hay algo que no respetan y digamos es que nunca se llegó al 1080, 60 frames, sino que a veces era 1080, 30 frames y todo eso. Y pienso yo que si no han, o sea, sé que se sale un poquito del tema, pero sí tiene que ver. Y es que Nintendo, sus juegos van a correr en 1080, 60 frames todos. Y ellos no se están como que llenando las manos de mucho, sino que están haciendo lo que tienen que hacer, dando un buen juego, dando lo que tienen que dar, porque es que, marica, ¿cómo se van a poner a jugar, a hacer un 4K cuando en 1080p ni siquiera llegaban bien a los 60 frames todos los juegos? ¿Sí me hago entender? Claro. Entonces, sé que Nintendo sí en eso, o sea, es algo muy bacano de Nintendo, es que Nintendo da mucha calidad en ese sentido. Igual puedes esperar a ver cómo nos va con eso. Claro, Nintendo es una compañía que apuesta más por la fluidez y por la buena jugabilidad que tanto por el apartado gráfico. No es que estén desfasados gráficamente, ¿no? Pero siempre se agradece jugar un juego a 60 frames estables y a 1080. Aunque no tenga los últimos gráficos, pero se nota que la fluidez es muy buena y la jugabilidad no se ve afectada en ningún momento por caídas de frames, ni por tirones, ni nada de eso. Entonces, eso cabe destacar lo que cuando la consola esté conectada a la base y se juegue en un televisor, va a correr a 1080p y 60 frames por segundo. Y cuando estemos jugándola en modo portátil, la consola va a correr a 720p y a 60 frames por segundo. La gente dirá, ¿por qué? Porque básicamente estamos hablando de un consumo de batería excesivamente alto y en modo portátil, por el tamaño de la pantalla, por la densidad de los píxeles y por la forma de jugar que tienes, no vas a notar la diferencia entre un 720p y un 1080p, como en una televisión de alta definición que se juega en tu casa sentado. Entonces, por eso es que se optó por, cuando estés en modo portátil, bajarle la resolución a 720p, manteniendo los 60 frames por segundo, para economizar la batería, que ahora vamos para ese punto, la batería de la consola. Sí, igual, la pantalla es de, ahora sí ya tengo la medida y es 6.2 pulgadas. Y Multitouch. es touchscreen, ¿no? Ajá, es Multitouch. multitouch, significa que puedes tener varios, no solamente un dedo en la pantalla, sino varios dedos y hacer varias cosas, ¿no? Hasta la pija. Hasta Puede la estar pija en la en la pantalla hace cosas. pija. Entonces, sí, bueno, algo más que nos falta, así La como... batería. La batería, como Ah, sí. te estaba diciendo, va a durar entre 3 y 6 horas. Máximo unas, o sea, un poco más de 6 horas. Pero va a depender del software, que es decir, el juego que esté corriendo y el uso que le estés dando. Por ejemplo, tenemos The Legend of Zelda, Breath of the Wild, que es el juego que más bombo se le ha dado a Nintendo, puede ser jugado continuamente por 3 horas en una carga completa. Otros juegos que requieran menos potencia gráfica, menos consumo de batería, pues durarán 4, 5, hasta 6 horas y un poco más. Depende mucho del juego que estés jugando en este momento y depende de la carga que tenga inicialmente la consola, por supuesto.
Sí, igual ellos dijeron que el cargador, o sea, uno puede jugar con con la pantalla. Para las personas que en caso no sepan, no hay problema en que carguen la pantalla y pueden jugar mientras. Se carga. Igual, claro, igual pues 3 horas, pues quiero probar eso. Ojalá acá en las tiendas o como dicen en los kioscos traigan la consola y pues uno la pueda probar a ver qué tal funciona, en especial esa función, o sea, estar jugando tu Legend of Zelda y te da por ir al baño a cagar. Y te la A llevas. ver, y te la llevas. Entonces, Exactamente. bueno, a ver. La consola también tiene capacidades de red bastante grandes. Puedes conectarte a internet vía wireless, como ya es común en las consolas. Y además de eso, puedes conectar hasta 8 Nintendo Switch para jugar juegos multiplayer. Entonces, también tiene un adaptador de red que está en la base de la consola. Pero lo chistoso es eso, que uno puede conectar en una especie de una conexión inalámbrica local, tú puedes crear una especie de red local y pueden conectarse hasta 8 jugadores para jugar un mismo juego en Nintendo Switch. Entonces eso también le aumenta bastante porque si yo estoy contigo, estoy con unos amigos, tenemos todos Nintendo Switch y bueno, jugamos Mario Kart, perfecto, todo el mundo se conecta desde su consola, nos ponemos a jugar, creamos una red pequeñita entre nosotros, que nadie más se meta, nos ponemos a jugar 8 jugadores tranquilamente jugando en Nintendo Switch. Entonces también eso es una ventaja bastante grande. Y eso es algo que me gusta mucho porque va a volver a traer la época de LAN, del juego así como LAN, De de juego que vas LAN. a, sí, que va, eso va, me parece del carajo y va a estar entretenido, más teniendo en cuenta que los dos controles pueden ser para otra persona y pretendo prácticamente dos Switch, se puede hacer una partida de cuatro. Claro, entonces sería interesante eso también. Otra cosa importante con respecto a la carga, y es que Nintendo ya lo confirmó también, y es que si tú no tienes en ese momento un conector de corriente para conectarlo a la pared, tú puedes cargar la consola con tu batería portable. Para los que más o menos les hago la analogía, los teléfonos inteligentes actualmente hay unos accesorios que se le pueden comprar que son unas baterías. Estas baterías te dan cierto nivel de amperios, de amperaje, y depende de este nivel, te da varias cargas, una o varias cargas en dependencia de la cantidad de energía que pueda almacenar la batería. Entonces esta batería, cuando tú ya estás quedándose sin carga a tu teléfono, tú le conectas el USB a la batería, le conectas el cable de carga a tu teléfono, y no importa dónde tú estés, tú puedes darle una carga completa a tu teléfono, ¿sí? Estas estaciones de baterías portables USB las va a soportar Nintendo Switch. Es decir, que si ya tenías una para tu teléfono y quieres utilizarla para cargar tu consola de Nintendo Switch, lo vas a poder hacer tranquilamente porque está confirmado que no solamente soporta la carga directamente desde la línea eléctrica de tu casa o de cualquier lugar, sino que también soporta la carga almacenada en estas baterías USB que están en el mercado hace bastante tiempo ya. Bueno, ya hablando del recorrido de todo esto, vamos a hablar de los juegos. Ahora viene la parte de los juegos. Bueno, ya sabemos que, para los que no sepan, el Zelda Breath of the Wild va a salir con la consola. No en un pack con la consola, sino aparte. El O sea, mismo día. la fecha de lanzamiento. Lo cual me parece raro, ¿sabes? Porque pensé que iban a hacer como un pack Un bundle, sí. pero al parecer no, y no tienen pensado hacerlo así. No Qué tengo raro. por. No, raro, pero pues quién sabe. Igual pues está ese, que otro así está Just Dance 2017. Bueno. I Am Setsuna, Skylanders Imaginators. Vamos a hablar primero de los juegos que van a salir de la fecha de lanzamiento, ¿sí? Como tú dijiste, primero que todo, el Zelda Breath of the Wild. Zelda Breath of the Wild, todo el mundo que conoce Nintendo, y si no la conoces, al menos debes haber escuchado hablar de la saga Zelda, de Legend of Zelda. Debes saber que es un juego que automáticamente, con que aparezca en una consola, ya. Es un juego que tú, por ese juego, te tienes que comprar la consola. Es un juego vende consolas. Es muy importante en el catálogo de Nintendo. Mario, Zelda y Metroid son juegos muy importantes en el catálogo de Nintendo. Afortunadamente, el nuevo Zelda, que no es exclusivo de la Nintendo Switch, porque va a aparecer en Wii U también, va a aparecer el mismo día de lanzamiento junto con otros títulos, que ya tú comentaste, por ejemplo, Just Dance 2017, que ya se lanzó en casi todas las plataformas, pues lo vamos a tener también en Switch. Y la gente dirá, bueno, Just Dance, ¿cómo vamos a jugar Just Dance en el Switch? Los Joy-Cons tienen integrada una tecnología adentro que es una maravilla. Empezando, uno de los Joy-Cons va prácticamente a tener todo el control del mando de Wiimote, lo va a tener dentro. Es decir, va a tener un sensor que te va a captar los movimientos
¿sí? Lo tiene en la parte inferior. Y el otro va a tener un sistema de rombo HD. Esto me encanta. Porque Ay, me sí. encanta, porque para los que no saben lo que es el Rumble, los que tuvieron Nintendo 64 deben saber, pero para los que no saben, es un sensor que te permite a ti aumentar la inmersión en el juego. Por ejemplo, cogiéndole peso a los objetos. Tú vas a poder sacar el mandito, como pusieron en la publicidad de Nintendo, lo vas a poder poner al lado, y tú vas a sentir como si, por ejemplo, si echara un cubito de hielo en un vaso, y tú vas a poder sentir exactamente el peso y el movimiento que haría un cubito de hielo en un vaso, pero con el control. Entonces imagínense las posibilidades que vamos a tener para esto. Uno de los primeros juegos que va a empezar a utilizar esto va a ser el Just Dance, pero lo va a utilizar en forma de movimiento, de captura de movimientos, ¿no? Sí, igual es que también quiero ver, porque no sé si entendí bien, pero al parecer también va a generar como la temperatura. No tengo ni puta idea cómo se hace eso, porque el señor salía y aparte de que salían bueno, salían Un como unos cubito. cubitos de hielo. Y aparte de eso, salía como la temperatura, como que también vas a sentir como temperatura. Pienso yo que si esto es así como tal, como dicen, Madre mía. y no es puro hype, puta. O sea, Se va a formar la buena. y sé que Nintendo, o sea, ellos cuando colocan un periférico, cuando colocan su control y se demoran tanto diseñándolo, lo aplican en los juegos y se vuelve una experiencia totalmente única. Sí, ¿para qué? ¿Para qué? Volviendo a la parte de los juegos, ya habíamos dicho, va a salir un juego que se llama 1-2 Switch, que es básicamente para que tú puedas probar la función esta de los controles. Ya se vio un trailercito que ustedes están viendo en pantalla de unos vaqueros y de no... tiene varias formas de juego. Interesante, divertido, pero no es más que uno de estos juegos, te puedo decir, demo que venía, por ejemplo, con el Sport Champions que venía en PlayStation y el otro que era Sí. el Xbox no sé qué que venía para la Xbox, para el Kinect. O sea, básicamente son jueguitos demo. Es Y un Wii Sports. Son Wii Sports. Y va a salir, señores, conmemorando, creo que si no estoy mal, 30 o 35 años de la saga. No recuerdo exactamente. Va a salir un nuevo Bomberman. Ajá. Super Bomberman R. Madre mía. Y se va a poder jugar en cooperativo y jugar en línea. No, madre. Basta. Qué genial, qué Basta, va a estar genial. interesante. Qué genial. A mí me encanta la saga de Bomberman. Es una de las sagas con las que crecí. Y ya era hora de que le hicieran un Bomberman en condiciones. Y lo vamos a tener de salida, día de lanzamiento. Ahora sí, vamos a pasar a los juegos que van a aparecer durante este año. Ahí está la imagen. Bueno, pues día lanzamiento, pues ya hablamos de los juegos que van a estar. Después van a salir Sniper Clips, no sé qué es. Seguramente es una IP de Nintendo. Esas son como juegos más, como un poco más indie. Entonces voy a hablar más que todo voy a hablar de los grandes, ¿vale? En abril 18, 28, perdón, sale Mario Kart 8 Deluxe. En Spring, ¿eso sería qué? En invierno. Invierno, se diría el famoso ARMS, que ahorita deberían estar viéndolo, que también es una IP importante. Se ve, Tiene una a mi pinta de parecer, ser divertidísimo esa mierda. sí, se ve súper bacano, se ve entretenido, se ve de esos como para estar con los amigos, se ve bastante interesante el diseño todo en sí. Disgaea 5, que ese es un RPG si mal no estoy, Claro, una ¿sí? saga RPG que ya vamos a tener también en Switch. Puyo Puyo Tetris, normal. También, qué un clásico, señores, tendremos Tetris nuevo. Tetris nuevo, Sí. el Rhyme, ¿sabes cuál es? No tengo ni idea, pero por ahí lo van a haber anunciado. No tengo idea. El famoso Splatoon 2, Sí, que que señores, es bastante interesante porque cuando anunciaron Splatoon, yo honestamente, cuando vi el trailer del Splatoon que ustedes deben estar viendo en pantalla, yo pensé que iba a ser solamente un remake o una, no sé, como una conversión del de sí, yo Wii. también. Sí, no, pues a lo mejor con un poco más de personajes como en Mario Kart Deluxe, que básicamente es el mismo Mario Kart que tenemos, pero va a incluir pistas nuevas, personajes, incluso personajes del Splatoon va a tener. Entonces yo pensé que iba a ser algo como que, y total, ¡buf! Se bajaron con la segunda parte del Splatoon, que es una de las franquicias que más éxito ha tenido en todo lo que es Nintendo, y es nueva, relativamente nueva. Sí. El famoso en otoño, sí. Otoño. Vamos a tener el del Scroll Skyrim, pero pues, o sea, pues se ve interesante y todo, pero pues no es algo innovador, no es algo que hayamos, o sea, ya lo hemos visto antes. Sí, y se confirmó al final, ¿te acuerdas que en el tráiler inicial de octubre aparecía y al final habían sido mon imágenes montadas? Y Sí. Bethesda había dicho que no, ellos no confirmaban que salía. Total, salió el man de Bethesda en esta conferencia y dijo, sí, va a salir Para para la nueva consola.
La Switch, ¿sabes? Ya es raro porque estaba tan acostumbrado a decir la Wii U, ahora ya totalmente cambia el nombre, ¿no? La Switch, Nintendo Switch. sí. Sale en diciembre el Mario GTA. Mario GTA, conocido ya internacionalmente, Super Mario Odyssey, que es uno de los juegos que más Uy, estoy sí. después del Zelda. Este es el... Madre mía, qué bien luce ese Mario y qué raro. O sea, es que Sí, es raro. desde el 64 Sí, yo no veía un total. Mario en condiciones así tan bueno, que pintara tan bien desde Mario 64. Es una carta de amor a los fans de Mario 64. Me encantó el Super Mario Odyssey. Tiene una pinta de que le va a echar una cantidad de horas. Se ve mundo abierto, Uy, qué bien. Esa mezcla entre Mario y las personas reales. Uy, no. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y tenemos otros que no han confirmado muy, o sea, ya la fecha así como tal, pero sí de pronto saldrán en el transcurso del 2017, ojalá. Ojalá. Sí, marica, porque siempre se alarga, hoy en día ya se alargan. Retraso. Te estoy mirando a ti, las guardias. Sí. Bueno, Xenoblade Chronicles 2. Juegazo. O Juegazo, la sea. segunda parte tampoco nos esperábamos que fuesen a sacar una segunda Sí. parte. Pensé que iba a ser igual una conversión del Xenoblade Chronicles de la Wii U y de Sí, pronto, yo también. ¡pum! Segunda parte, tremendo RPG, señores, recomendadísimo. Este sí me tuvo con sorpresa. O sea, Ultra Street Fighter 2. O No, pero sea. échate Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers. O sea, Final Chat. no, no es el Ultra Super Street Fighter 2, no sé Sí. qué. No, no. Este incluye cosas Claro. nuevas. Este incluye un Nuevo. modo, según lo que estuve viendo, que dos jugadores pueden irse contra la computadora. Joder, Sí, es decir, loco. no es el Ultra Street Fighter clásico. Creo que trae un modo nuevo, según lo que vi en el video, pero no han confirmado todavía. Sí, trae como. Hay un Ken que es como malo. Evil Ajá. Ken, así, yo no sé. Y otro personaje, pero no. Pero me parece interesante, ¿no? O sea, traer un juego tan viejo, tan icónico, y sacarle algo extra, ¿no? A aumentarle más contenido, ¿ah? El Sonic Mania. También pinta súper bien, me encanta esa Sonic Mania como se ve, me gustó. Pues FIFA va a sacar, supongo que el 10, ¿7? salió el 17, el 18, ya no me acuerdo Supongo ya. que saldrá el 17 y sacarán el 18 para 2017. ¿Sabes que esa gente siempre se va un año por encima, Sí, ¿no? sí, ellos viajan en el futuro. Entonces, el I Am Setsuna. Hayan Setsuna que va a aparecer para Wii U, para Switch. Sí Buenísimo. es, sí Sí, es. nos confundimos. Pero igual, buen RPG, buenísimo, recomendado. Me alegra que vaya a salir. El Step, que es como Es un juego de un. deportes de Ubisoft, si no estoy mal, ¿no? El que de esquí de nieve y esas cosas. Sí. También. Siberia 3, no sé. También, buenísimo. Estoy esperando que salga para PC. No sé si, creo que no ha salido todavía. Sale creo que en unos meses. ¿RPG? No, no, es un juego. La saga Siberia es una saga de juegos de investigación, en la cual tú controlas a una protagonista, al menos en Siberia 1, Siberia 2, creo que Siberia 3 también, que tiene que ir descubriendo cierto tipo de casos de misterio. Entonces, tienes un sistema del cual tú es en 3D y los escenarios son, bueno, en el 1 y el 2 son pre-renderizados, y tú puedes ir por ahí investigando. Entonces, no sé, tiene una trama bastante, bastante interesante, medio complejita, y la tercera parte creo que la... Se han metido, si no estoy mal, 8 o 7 años en desarrollo. Entonces también es una que estamos esperando bastante. Y me alegra que un juego que va a salir para PC, la Switch sea capaz de correrlo. Eso me gusta. Aunque bueno, no es que Siberia 3 sea un portento gráfico, pero es un juego muy interesante. Se lo recomiendo. Si no han jugado la saga Siberia, jueguen la 1, la 2 y la 3. Igual, pues vienen por lo que vi. Hay varios, salió, si no sepan, en la conferencia salió el de No More Heroes. No More Heroes también. Tendrá una entrega. Suda 51, creo es que llama el director, salió a decir que va a haber una entrega nueva, pero que ahorita es muy temprano. También salió el director de, no sé si sepan el juego, se llama Yakuza. Yakuza también. Salió el director. O sea, Nintendo tiene que saber que tiene que colocar un juego fuerte, un catálogo fuerte, porque hoy en día las exclusivas lo son todo. Son base y pesan bastante. Y Sony ahorita tiene muy buenas exclusivas. Microsoft ha cancelado algunas exclusivas. Y pues lleva la delantera. Esperemos que Nintendo se ponga las pilas, porque la verdad con la Wii U pues fue un. O sea, la verdad les fue muy mal. Por eso tuvieron que sacar la Nintendo Switch. Yo considero que actualmente en la consola con mejores exclusivos es la Wii U, con mejores Sí, exclusivos. la Wii U tiene
la mejor en exclusiva. Sony está ahorita con lo que pasó y con lo que se viene, porque es que Nintendo se la jugó bien a Sony. Ahora vamos a hablar de eso, pero se la jugó muy bien a Sony. Pero bueno, otros títulos que también se confirmaron, pero que aún no tenemos datos sobre ello, es que tendremos un nuevo Shin Megami Tensei. Ah, sí. Muy, muy buena noticia saber de que Atlus está apoyando a Nintendo de nuevo. Me encantó, igual que Sega. Me encantó ver a Sega ahí al lado de Nintendo y cada vez que aparecía Mario aparecía Sonic. Me encantó ver que están de nuevo compenetrados. Me encantó ver que Square va a Ah, meter sí. Final Fantasy para Switch también. Bueno, no Final Fantasy, pero hay varios proyectos que vi que estaban interesantes. Hay uno que se llama Project Octopath no sé qué, Sí. que también pintaba muy bien. Me recordó unos clásicos de PlayStation 1 y de consolas portátiles, así como tipo Legend of Mana, Sí, Legend tal of... cual. Uy, qué bien, que me encantó esos gráficos así en 2D lindos, con unas invocaciones, hermoso, hermoso, me encantó, me fascinó. Ojalá que ese proyecto salga y sea tan bueno como pinta también. Me gustó ver varias compañías, sobre todo saber que una saga tan importante para el mundo de los videojuegos como es FIFA, porque a pesar de que a nosotros no nos guste, o menos a mí no me gusta mucho FIFA, sé que Entiendo. representa mucho para muchos jugadores y saber que vamos a tener FIFA en Nintendo Switch va a hacer que mucha gente ya no tenga excusa para no tener una Nintendo Switch y para poder jugar FIFA donde le dé la gana, ¿entiendes? Entonces, interesante, interesante varios títulos que se anunciaron. Igual, y esperemos que sí mantengan eso que tanto dicen que van a tener más desarrolladores, van a entrar más juegos multiplataforma también, porque en la Wii Claro. U no entraron muchos, de hecho. O sea, multiplataformas no hay muchas en la Wii U, ¿verdad? No, muy pocos de hecho. Tendremos otro Fire Emblem, pero antes de que se pongan a chillar, no es un Fire Emblem, es un Fire Emblem Warriors. Es una onda así como una especie de Hyrule Warriors. Ajá, No es un Fire eso. Emblem, bueno, pero tendremos, bueno, también, como ya hablamos de Square Enix, tendremos los Dragon Quest X, Dragon Quest XI y Dragon Quest Heroes 1 y 2, también saliendo para Nintendo Switch. Interesante, tenemos bastantes RPGs. Sí, igual es que pues se ve bastante bien. Como les digo, en un futuro hablaremos ya cuando salga la consola y qué tal. Daremos nuestras opiniones. No, nuestras opiniones con más Con fundamento, más. ya teniendo la consola en el mercado, en nuestras manos y habiendo podido probarla. Ahora, lo único que vamos a hacer es, para ya finalizar, para no hacerlo muy largo, creo que no, nos toca la parte de las opiniones, ¿no es cierto? Sí, entonces cuéntame, Claude, ¿qué te pareció en sí toda la conferencia? ¿Qué te gustó, qué no te gustó? Cuéntanos. A ver. Hasta ahora hablamos un poco y dimos de cierto modo nuestra, entre comillas, pequeña opinión sobre ciertos temas. Nos dijimos que el ARMS nos parecía divertido, dijimos que el Super Mario Odyssey nos parecía divertido, pero yo voy a hablar de la conferencia de Nintendo desde mi punto de vista completamente personal en este momento. A ver, la conferencia de Nintendo, hay gente que le gustó de principio a fin, a mí no me gustó de principio a fin. A mí me gustó que salieran y dijeran el precio y el día de lanzamiento, me encantó. Ya, de una, sin vaselina, téngalo. No me gustó, en ciertos momentos perdieron la viada, perdieron el impulso con el que iban y empezaron a salir gente a Sí. hablar tonterías, que si el control es así, que si el control es asado, que no sé qué, que no sé qué, y nos trolearon. Nos hicieron Sí, una troleada épica con el Zelda. salía el man ahí dormido, si ¿sí? Lo viste como que decía, tú fácilmente puedes acostarte en un sillón y jugar, Y y salía el jugar, man y se levantaba y... y se echaba en el este y se Sí, paraba, yo dije, entonces, bueno, ¿qué? uno entiende que de cierto modo los japoneses no son muy agraciados para hacer este tipo de conferencias divertidas, pero hicieron el intento, se les reconoce que hicieron el intento por hacerla divertida y hacerla amena, al menos eso es lo que noté, amena. Ese cambio de cada vez que hacían el... y cambiaba Ah, me gustó, ay. me gustó, me gustó. Estaba un poco cogido de los cabellos, pero me gustó, Sí. me gustó. De ahí, hablando un poco del catálogo de videojuegos... Kimishima, que es el que presentó la conferencia, que nunca pensé ver ese tipo riéndose, pero bueno, medio que sonrió, no hizo un mal papel, hizo un buen papel. Se notó que estuvo bien, todo bien organizado en el sentido de tiempo, ¿sí? Así así, salía otro, así así, salía otro, así así, salía otro. Fue muy, al principio cogieron como una viada, pero llegó un punto en la conferencia que se empezaron a centrar en cosas que no tenían la pena. Salió un man de FIFA a decir que iba a salir FIFA, sí, todo muy lindo, pero es que eso estaba aburridísimo. Estaba aburrido y el man decía, estoy muy feliz de Muy estar feliz acá y con con ustedes. una cara de mierda que puta que eso no se lo creía huevos ni su mamá, en serio. Pero tuvo un buen ritmo, de cierto modo. A mi parecer, cuando dijeron lo que traía la consola, el bundle, yo me quedé también un poco decepcionado. Por lo que te dije, lo que comenté del control, pensé que iba a traer al menos un juego. Pensé que iba a tener
no sé, algún incentivo. El precio no me parece mal, el precio me parece bien. $300 me parece bien. Lo que me parece mal es la forma en la que empacaron eso. Porque si hubiese venido $300, tal vez con el Z, aunque sea con el Nintendo Switch. No sé, aunque sea con el Super Bomberman. No con el Z porque el Z es un triple A de Nintendo. Pero al menos con un juego hubiese venido. O con alguna suscripción gratis a la tienda para que pudiese. No, no sé, no sé, no sé, no sé. Algo se le hubiese ocurrido. La parte del online de pago yo la respeto y la critico. Respeto porque, de cierto modo, si tú quieres tener franquicias como FIFA, si tú quieres tener franquicias importantes, como por ejemplo, como Just Dance, en tu consola, obviamente no van a querer perder plata. Como NBA 2K, que también se confirmó que va a estar en Switch. Si tú quieres tener estas franquicias que mueven miles de personas al mes jugando, cientos de miles de personas jugando en línea al mes, tu online tiene que ser de pago. Tiene que ser de pago. Y si bien Nintendo Wii U no tenía un online de pago, no tampoco tenía estas franquicias, ¿entiendes? Entonces yo pienso que al montarse en el carro de tener juegos multiplataformas, les obligaron de cierto modo sí o sí a mantener esos servidores de alguna forma. Así que yo en cierto modo entiendo que se hayan pasado al online de pago. No lo comparto 100% porque si algo que hacía diferente a Nintendo es que tenía un online gratuito, pero al mismo tiempo no tenía todas estas franquicias. Al mismo modo, me molesta la gente que le quiere achacar a Nintendo únicamente por el online de pago cuando llegan pagando PS Plus y llegan pagando Xbox Live por más de 5 o 6 años. Y entonces se quejan ahora de que, ay, el online de Nintendo va a ser de pago. Claro, huevón, pero es que yo no digo que esté bien que es jugar en línea. De hecho, juego más en PC precisamente porque jugar en PC en Steam Es es gratis. gratis. No apoyo el online de pago, pero no me la achaquen a Nintendo porque se pasó a online de pago porque ustedes llevan pagando PS Plus y llevan pagando Xbox Live desde hace un bolón de años y no se han quejado. Y es más, aún ni siquiera se sabe cuál va a ser el precio del online de pago. Pueden que sean $10. Pueden que sean 20, pueden que sean 50, pueden que sean 60. Pero el online de PlayStation te cuesta 60 al año, si no estoy mal, ¿no es cierto? 60 al Sí, año, son un $60 al año. billete. Es un billete que uno se pone y dice, bueno, 60 para 10, $6. ¿Qué? No son 10, son 12 meses, me sale menos de $6 jugar y me regalan juego. Está bien, tú lo ves de esa forma. Perfecto. Entonces no critiques a un online que ni siquiera sabes cuánto va a costar y a una compañía por poner online de pago cuando va a tener franquicias que son multiplataformas. Entonces yo de cierto modo los entiendo. No los respaldo completamente ni a Nintendo ni a ninguna otra compañía que tenga online de pago. Pero tampoco me la vayan a machacar por eso. Porque esa básicamente ha sido la causa principal para que el internet explotara y todo el mundo le tirara mierda a Nintendo Switch como si no hubiese un mañana. Entonces no es justo. No es justo eso. Dejando de lado esta parte del online de pago, que lo considero medio cagada, pero por los motivos ajenos a eso, pero lo entiendo. La troleada que hicieron con el Zelda. Oye, fue 1 hora y pico, 1 hora 5 o 6 minutos de conferencia y no había nada de Zelda. Y Zelda. Y cuando nadie. Y no sé qué. Y nada, nadie decía nada del Zelda. Y todo el mundo, señores, pero ¿y el Zelda? ¿Cuándo carajo va a salir el Lego Zelda? Que ya nos tienen ya desde hace una pila de años jodiendo con eso. Vamos a trasladarnos a Nintendo Europa. Y en Nintendo Europa. Bueno, no, yo no sé nada. Vamos a trasladarnos a Nintendo Norteamérica. Y salió Reggie. A decir Se viste esa Reggie. parte al final y Rey así como que Sí. bueno, yo tampoco tengo mucha noticia, pero bueno, vamos a dar una vuelta. Y estaba Miyamoto jugando Ay, marica. atrás así. Y es más así, bueno, yo tampoco tengo mucha respuesta, pero vamos a trasladarnos a Japón de nuevo, a Kimishima. Entonces fue cuando Kimishima metió un tráiler de 3 minutos, que fue con lo que cerró la conferencia. Un tráiler de 3 minutos de Zelda, que ese tráiler es poesía y arte en movimiento. Ese tráiler, vaya. Con esos 3 minutos, si eres fan de la franquicia y no te puso un nudo en la garganta y no te sentiste al final del tráiler como que acongojado, entonces no eres fan de la franquicia. Lo siento, pero vete a jugar Zelda de verdad, porque ese tráiler al final, buenísimo. Y de pronto se revela. ¡Pum! 3 de marzo de 2017. Ya. En ese momento explotó todo. Explotó todo. Pero, como dices dicho, las cosas en cabeza fría se descienden y se entienden mejor. Y es a lo que vamos con respecto a los juegos. Señores, si ustedes quieren comprarse la consola de Nintendo Switch para su lanzamiento el día 3 de marzo, yo voy a hacer lo posible por tenerla porque yo la quiero tener desde su lanzamiento. Y llámeme friki, pero me gusta porque, como dije, el Zelda para mí es un juego que vende consolas. Pero para mí, para ustedes, no sé. Yo quiero tenerla desde el día de lanzamiento, ojalá que pueda. De lo contrario, si tú no eres fan de Zelda y si quieres hacerte o esperar a que Nintendo tenga un catálogo más completo, yo te recomendaría comprarla para
finales de año 2017, viendo ya cómo resultó la consola, viendo ya la lista de títulos que tiene y por supuesto el catálogo que tiene de juegos, y viendo ya, digamos que más apoyo por compañías, viendo lo que le depara el futuro a Nintendo, porque el futuro de Nintendo en este momento todavía no está asegurado. ¿Por qué? Porque de lanzamiento básicamente lo único importante que va a tener va a ser el Zelda. Y el Zelda ni siquiera es exclusivo de Nintendo Switch, también sale en Wii U. Es decir, que las personas que tienen una Nintendo Wii U no tienen ninguna razón para comprarse una Nintendo Switch ahora. No la tienen. Porque básicamente el único juego que importante que va a salir de lanzamiento y le está metiendo todo el peso al juego, todo el peso de Nintendo Switch es al Zelda. Y no va a ser exclusivo. Entonces, si ya tienes una consola Wii U, no necesitas comprarte una consola Switch. Por lo menos si yo tuviese una Wii U, yo me esperaba hasta fin de año para comprarme una Nintendo Switch. Porque a fin de año vamos a tener Mario Odyssey, posiblemente el Xenoblade, posiblemente el Sonic Mania, que el Siberia, que el Mario Kart, que todos los juegos que ya mencionamos durante toda la transmisión. Entonces, básicamente, si no eres fan de la franquicia Zelda y si no consideras que sea un juego que te justifique comprarte una consola, te recomiendo esperar a fin de año. Pero Sí, eso es es verdad. para los demás. Yo, en lo personal, considero que Zelda Breath of the Wild es un juego que merece comprarme una consola por él. Suena estúpido y suena súper friki, pero hay gustos y de gustos está, imagínate, está ahí en el mundo. Entonces es lo que pienso yo, que de cierto modo Nintendo tiene ideas muy buenas, me ilusionó mucho la consola, tengo mucha ilusión por la Nintendo Switch, por las posibilidades que tiene, me parece que es un hardware muy bueno por el precio que te ofrece, pero al mismo tiempo me parece que hay un poco mala planificación de Nintendo, porque si hubiesen esperado quizás a lanzarla con el Zelda, con el Mario Kart, con el Mario Odyssey, con algunos más, con otros juegos diferentes, con el Siberia, con el Xenoblade, si hubiesen esperado a mitad de año para lanzarla, creo que hubiésemos podido esperar unos 4 meses más y tener un catálogo más completo de lanzamiento. Ojo, desde mi punto de vista, lo que tiene básicamente de salida el Nintendo Switch es el Zelda. Bueno, así que uno diga que justifique comprar la consola y ni siquiera es exclusivo. Por lo tanto, si le quitas eso, básicamente de salida está desnuda la consola. Eso a mucha gente no le va a llamar la atención. Me ilusiona la Nintendo Switch, me gusta la Nintendo Switch, por eso básicamente me la voy a comprar. Pero si no estás muy seguro, te recomiendo que esperes a finales de año y me parece que vas a hacer una mejor compra. Además, hablando de precio, si nos montamos en que la Nintendo Switch sin nada va a costarte $300, súmale un Zelda que te va a costar, ponle, no sé, ponle 50 o ponle 40, ya vas a tener más. Y por ese precio, tú puedes hacerte con una PlayStation 4 Slim, ¿sí? O con una PlayStation 4, con un juego, o con dos juegos, o con una Xbox One. Sí, con el Battlefield. Entonces, la competencia tiene, digamos, por el mismo o menos precio, tiene una muy buena cantidad de títulos y una muy buena oferta en cuanto a precio. Así que si no te justifica, de nuevo, señores, esperen a fin de año. Sí, igual es que lo que dices es total, los juegos, ese juego va a ser un vende consolas. Igual sabes que andaba pensando, ¿será que van a sacar otro Super Smash? De hecho sí, está confirmado un Super Smash. Está confirmado un Super Smash. Aún no sabe nada del tema, pero sí se confirmó un Super Smash. Que va a haber un Super Smash para exclusivo De de Switch. Switch. Igual es que el Breath of the Wild se ve muy bacano, o sea, para qué. Y es mundo abierto, entonces todo el mundo va a estar con el ojete abierto porque el arte del juego es increíble y eso es algo que a los juegos así pasen muchos años siempre se verán hermosos y eso lo tiene digamos el Wind Waker que lastimosamente no me lo he podido pasar pero me gustaría pasármelo. Es interesante. Como les dije, señores, a mí la Nintendo Switch me ilusionó mucho, pero es mi punto de vista. Soy muy fan de Nintendo. Desde sus inicios comencé con consolas de Nintendo y me gusta el concepto porque es algo diferente, pero no a todo el mundo le tiene que gustar. Por lo tanto, yo lo único que le pido a la gente es cabeza y seguridad. Si no estás seguro, señores, no la compren. O si te llama la atención algo de la competencia, cómpratelo a la competencia. Espera, quizás para las navidades Nintendo tenga alguna mejor oferta, tenga algún bundle con juegos, no sabes lo que va a pasar. Si no estás seguro, no la compres. Pero después, si la compras, no estés lloriqueando que me hiciste una mala compra. Ojo, cabezas de huevo. Compren únicamente si están seguros. Sí, obviamente tienen que estar muy seguros. Igual es que es más que todo, o sea, es como con la Wii. Yo compré la Wii apenas salió. No me arrepiento porque
fue en su época de auge, fue cuando todo el mundo estaba impresionado por poder, digamos, mover el brazo y el man, la raqueta golpear la pelota. ¿Se me va a entender? Igual me interesa porque Nintendo es la única compañía que se arriesga a revolucionar el mercado, que se arriesga a hacer cosas nuevas. Pues sí, yo sé PlayStation en IPs y en eso, pero nunca hemos visto algo innovador de, no De sé, de hecho, casi, Microsoft casi o todos se lo Xbox. copian a Nintendo. Sí, se lo copian a Casi Nintendo. todo. Entonces, es eso, salió la Wii, sacaron la Move. Entonces, es eso. Nintendo es muy innovador. Me gustó ver la presentación. No fue totalmente mi agrado porque no me parece que diga mucho una persona ahí hablando. Habla más el juego, ver un juego ahí. Igual pues sé que la intención de ellos era mostrarnos que tienen buenos desarrolladores, buenos directores de videojuegos. Igual el Breath of the Wild me llama muchísimo la atención. Nunca me he pasado un Zelda, nunca me he pasado ninguno. El Breath of the Wild me llama mucho la atención. Lo bacano es que sale en Wii U y sale en Switch. Entonces es bueno porque pues para los que compran la Wii U no quedan como tan jodidos. O sea, porque de ellos haber querido, no lo hubieran sacado, lo hubieran solamente sacado para la Switch. Claro, para hacer algo, para hacerlo exclusivo. Sí, entonces me pareció interesante. El Splatoon, a mí me gusta Splatoon, nunca lo he jugado, pero me parece un juego súper divertido. O sea, ellos siempre sacan cosas nuevas y eso es lo que yo le aprecio a Nintendo. Siempre se le ven IPs nuevas. Pues no siempre, ¿no? Porque siempre es Mario, Zelda, pero ahorita están más esforzándose con Splatoon, ARMS. Se ve que quieren volver al juego de las consolas. Y me parece entretenido, porque igual el mando también es algo no, innovador. Y pues ver qué tal va, porque es que el mando solito es un control. Claro, es un control. Ahora, para finalizar, llevamos una hora o casi una hora, un poquito más de transmisión. Noel, la pregunta del millón. ¿Te comprarías la Nintendo Switch de salida? No, la verdad no, o sea, creo que me esperaría más bien, la verdad, porque sé que me pasaría Legend of Zelda y después quedaría como, bueno, ¿qué más juego? Y más bien me gustaría esperarme, también porque Nintendo es muy bueno en todo, pero ellos siempre sacan como cosas mejores, o sea, más adelante sacan como un upgrade del control o cosas así, entonces quiero esperarme. Bueno, perfecto. Yo, como dije, voy a hacer todo lo posible por tenerle el día de lanzamiento. Con esto me refiero a que no pienso que me la vaya a comprar aquí en Ecuador. Y las personas que lo están escuchando y son de Latinoamérica entenderán el porqué. Y es porque aquí en estos países te cobran mucho, muchísimo en cuanto a impuestos y las consolas nunca salen al precio que son. Pero, sí. Como tengo planificado, hay una persona en ese momento que está en Estados Unidos y yo le hago a esa persona la compra por el precio que es $300 más el Zelda Breath of the Wild, yo sí me la compro y hago que me la traigan. Pero por cuestiones de personales mías, amistad, que me traiga y yo aquí pues le pagaré ese dinero. Pero comprármela aquí, si no consigo a alguien que me la pueda traer por el precio que es, no voy a pagar ni 100 ni $200 encima del precio que oficialmente salió la consola, porque no me da la gana. Y aquí la gente les encanta clavarte los precios. Entonces, esa es mi opinión. Yo, si la puedo tener el día de salida, que tengo planificado hacerlo, la voy a tener, al menos la primera semana de salida. Pero si no consigo, se me caen los planes, pues la tendré entonces para fin de año, cuando salga todo lo que hemos conversado. Pero voy a hacer lo posible porque estoy muy ilusionado con la Nintendo Switch y estoy muy emocionado con el Zelda. Sí, yo por mi parte sí de pronto la probaré en tiendas, si es posible. Igual es una consola que de pronto no me la compraré en el lanzamiento, pero sí seguro me la quiero comprar. ¿Sabes qué es algo lo que te dije anteriormente y que estoy esperando? Es si ellos llegan a confirmar que los juegos de Wii U van a estar en la Switch, no sé cómo, pero que Digital, hagan a... digital. Sí, no sé, pero que hagan algo con eso, o sea, me compro la Switch así sin pensarlo. Yo sí, yo también pienso. Yo creo que sí vamos a tener la tienda de Nintendo, como va a ser un online de pago y todo eso. Recordemos que la infraestructura de Nintendo para jugar en línea nunca ha sido muy buena, pero yo creo que si se ponen las pilas y nos ofrecen un buen servicio online y con los títulos de Switch siendo compatibles, como la Xbox va sacando algunos títulos de 360 retrocompatibles con la consola. Si empiezan a hacer lo mismo y se dejan un poco de la tontería de los juegos de NES y empiezan a quitar políticas, recordemos que las empresas hacen cosas cagadas, pero pueden arrepentirse y pueden cambiar. Véase el caso de Xbox One.
cuánta polémica no generó, cuánto no cambiaron y cuánto no levantaron cabeza y volvieron a caer cabeza y volvieron a levantar y ahora volvieron a tirarla por el piso con la cancelación de un juego que tenían, pero se recuperaron. Así que yo pienso que si Nintendo, si Xbox pudo echar para atrás políticas tan arcaicas como era tener internet 24 horas conectado a la consola, yo pienso que Nintendo puede echar para atrás y puede empezar a ofrecer buenos juegos a un buen precio, con un online decente, juegos de Wii U, juegos nuevos de incluso de 3DS que pueden portearlos tranquilamente y creo que pueden dar una muy buena competencia. Pero solo el tiempo lo dirá. Por el momento es lo que tenemos, señoras y señores. Esperemos a ver cómo se desenvuelven en los próximos meses y hasta final de año la Nintendo Switch. Entonces, pues, creo que ya con esto cerraríamos. Ya dijimos la opinión. Cloud la va a comprar, yo me voy a esperar. Igual también ver los precios, ¿no? Porque eso también hay que verlo. Hay que ver los precios también, eso es lo que te digo. Va a depender mucho. Pero bueno, ¿algo más que quieras agregar para finalizar? No, la verdad estoy ya, creo que ya hablamos de lo importante. Ya lo demás es esperar apenas salga la consola y creo que haremos ya opiniones. O bueno, tú darás las opiniones más que todo y me contarás a mí tu experiencia con la consola. Bueno, entonces nada gente, ese ha sido el Switchcast o el Cloudcast edición especial que tuvimos esta semana. Como ya dijimos, vamos a tratar de subir Cloudcast más seguidamente sobre temas así que nos interesan. Tenemos pendiente algunos temas de terror, tenemos temas de RPG, etcétera. Así que suscríbanse al canal. Ahí les voy a dejar nuestros Twitter. Ahora sí corregido porque este cabeza de huevo no me supo corregir el Twitter del último video. Pero ahora sí ya va a estar corregido. El Twitter de él, el Twitter mío, para que nos sigan. Suscríbanse al canal para que puedan seguir viendo y escuchando nuestros Cloudcast y puedan... pues comentar con nosotros, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios, nos encanta hablar mierda y sé que ustedes también, ¿sí? Así que no se cohiban de hablar tanta mierda como hablamos nosotros. Esperamos verlos en el siguiente Cloudcast y por mi parte nos despedimos. Un abrazo a todos y nos vemos. Se me cuidan, chao chao. Chao chao.